get ready for the fight that's coming. The darkness, it's rising. What is happening? Our team's changing. I'm an interim legend? Well then. Let's get cooking. I'm a fairy godmother. Who knows what kind of creatures are out there wreaking havoc on history. The Beatles! They're in for one hell of a ride. DC's Legends of Tomorrow. All new episodes Monday, October 22nd on the CW. ¿Ese es el unicornio? What the f... Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics. Bienvenidos chicos a un nuevo video sobre This is Legends of Tomorrow. Y bueno, lo que acaban de ver es el tráiler promocional, digamos, del primer episodio de esta cuarta temporada, el cual se titula Gary el Virgen o The Virgin Gary. Justamente el día de ayer subí mi video de las imágenes promocionales y de la sinopsis de este episodio, y el día de hoy decidieron lanzar el tráiler. Así que si me hubiera esperado nada más un día, hubiera lanzado todo junto. Pero bueno, es que el tráiler estuvo genial. Tenemos hadas madrinas, tenemos unicornios, tenemos una bestia que no sé si sea el unicornio o no, pero parece que está saliendo de un portal. Y lo supuse, porque de hecho se los dije en las imágenes promocionales, donde tuvimos esta imagen donde parece que algo está agarrando a Gary. Y sí, parece ser que es el unicornio. O bueno, algo que parece un unicornio. No sé qué mierda sea eso, pero dio miedo. La verdad es que en este tráiler no hay mucho que podamos analizar que no hayamos analizado ya en las imágenes promocionales o en la sinopsis. Sabemos más o menos lo que van a pasar. Tuvimos un mejor vistazo al unicornio y a su ataque de arcoíris asesino. ¿Ah? Go, mighty unicorn! Cross the rainbow bridge and attack his life points directly! Ok, ya me calmo. Sin embargo, creo que me sonó familiar la voz de el hada madrina. De hecho, me recordó a una señora que salió en la serie de How I Met Your Mother. No conozco bien el nombre de la actriz. Si lo encuentro, se los voy a dejar aquí en la pantalla para que puedan verlo. Es más, les voy a buscar el clip y si lo encuentro, lo voy a poner en este momento. Al menos siento que la voz es bastante parecida. Vemos también una pequeña escena donde quieren quemar a Sara y a Sari por ser brujas, posiblemente. Me imagino que van a viajar a la época medieval donde pues obviamente se quemaba a las brujas. Y hablan de una amenaza. Constantine habla de una oscuridad que se acerca, que se está haciendo más grande. Honestamente me recuerda mucho a Malus. Todo eso me recuerda mucho a Malus. Realmente espero que no sea otro demonio el villano principal de esta temporada, porque va a haber criaturas mágicas, obviamente, va a haber criaturas mitológicas, pero espero que no sea un demonio. Puede ser un dragón, inclusive te pasaría que fuese un dragón estilo Smaug, el del Hobbit. No sé, solamente no quiero que sea un demonio, porque sería demasiado redundante tener dos demonios como villanos principales en esta temporada. Sería como tener, por ejemplo, dos velocistas como villanos principales en dos temporadas seguidas en la serie de Flash. Lo cual de hecho sí ocurrió. Pero aquí sería diferente. Y eso es todo de lo que puedo hablar del tráiler. Por eso me hubiera gustado que hubiera salido ayer o me hubiera esperado hoy para hacer el video de las imágenes promocionales, porque hubiera podido decir mucho más, o bueno, todo lo que dije ayer. Si no vieron el video que subí el día de ayer, se los voy a dejar aquí en las pantallas finales para que puedan verlo, mi análisis de las imágenes promocionales y de la sinopsis, toda la información que tuvimos hasta ahora del primer episodio. Chicos, espero les haya gustado este pequeño y cortito video. Si no han visto todavía mi video del crossover, que está genial, está épico, se los voy a dejar también igual en la segunda pantalla final. Vayan a verlo porque nos vuela la cabeza todo el tema del crossover. Quizás esté preparando una teoría por ahí del mismo crossover, pero tendré que ponerse en línea porque ahorita ya tengo tres teorías preparadas. Chicos, espero les haya gustado el video. No olviden dejar un like, suscribirse para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Como siempre, yo mando un gran saludo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.